Ok, chicos, iniciamos. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, con Javibe. Ok, Javi, ya más o menos los ubiqué, pero tú reiterales horarios, direcciones, números, todo lo que ellos necesiten saber. Sí, claro que sí. Mira, estamos en el pasaje moneda número 19, piso 4, bodega 407, en un horario de lunes a viernes de 10 a 6, sábados de 10 a 4, los domingos no laboramos. Okay. Y atendemos pues en tienda física y también en tienda en línea a través de WhatsApp. Les digo el número, que es el 5523-47-7088. Excelente. Chicos, ¿envíos? Hacemos a toda la República. El mínimo de compra ahorita como que les voy a ir indicando de acuerdo a las tres secciones, a las dos secciones, porque en la primera no se realizan envíos. Ajá. Se hacen a través de estafeta, a través de FedEx, depende el costo de peso volumen. Ajá. O bien se va a dejar también a camiones de Peña y Peña, de apartado, eso no tiene ningún costo. Excelente. La verdad es que llevamos trabajando ya con Javi alrededor de dos años más o menos, ya. ¿No? Es de nuestros proveedores más nice. Ay, más cute. Aquí vas a poder encontrar las temporadas, porque ella cambia, ella también se maneja mucho por la onda temporada, pero aquí las temporadas vienen con un toque como muy especial, como que sí. Muy cute. Sí, le como damos que muy como tienda que departamental. Un poquito, como un mercancía un poquito con más plus. Más calidad. Que posiblemente no encuentres tan fácilmente en todo el centro incluso, o bien que tú puedas tener un margen de ganancia un poquito mayor. Son ese tipo de modelos súper escogidos para ese tipo de clientela súper exigente. Así es como veo tus productos. Unos muy buenos costos, chicos, porque el costo de sus productos son bastante buenos, pero llegan a ser como para un tipo de clientela muy exigente. Sí, pero la verdad es que de todas maneras, a pesar de eso, llegan a tener buena venta, buen margen de ganancia, sin ser tampoco un producto tan costoso. Tan elaborado. Pero sí, algo que buscamos es que sea, o que puedas encontrar algún producto que sea diferente a lo que todos tienen. Que se distinga, ¿no? Sí. Ese es tu plus. Mira, justamente esta temporada empezamos a trabajar desde febrero todo lo que es el sombrero, pero yo no te había llamado, yo no sé por qué. Andábamos con mucho trabajo, chicas. Entonces, ahorita tenemos todo el sombrero. Uh-huh. Es un sombrero, la verdad, a mí estos estilos me gustan mucho. Este de vinipiel, ahorita tú ves la florecita doblada por cómo venía en caja, pero si te das cuenta, en algunos modelos se va moldando. Se extiende, ¿no? Se va extendiendo, exactamente. Todo este modelo, el mínimo de compra, tanto en tienda física como en línea, es desde una pieza. Okay. Te puedo mandar hasta una pieza si tú deseas, no hay ningún problema, pero lo ideal es obviamente que te convenga el costo. Sí. Puedes venir por una pieza también sin problema. Estos que me estamos viendo me gustan mucho porque es como tipo bucket hat, entonces es un sombrero que se presta como más casual para andar con mezclilla, o sea, no forzosamente, luego vemos mucho el sombrero como playa, ¿no? Calor. Ajá. Y esto no, se presta mucho para hacer que fuera diferente. Precioso. Mira. Estos yo me voy a llevar uno de estos, está genial. Ya yo amo que te los gustan sombreros. Los sombreros, sí es cierto, ahora que me acordaba. Esos están en 80 pesos de mayoreo, sí. A partir de 6 diferentes, pero van a poder mezclar sombreros de todos los que tenemos en la tienda. Okay. Ajá. Una pieza, recuerda que sí te puedo vender, pero sube 5 pesos. Sube. Ahora, algo que les quiero explicar, la mayor parte de los sombreros que trabajamos traen para ajustarse, este listoncito, ajustan al tamaño de la cabeza. Ajá. Y hay algunos que tienen resorte también, algunos no y algunos sí, para pues cuando salen a lugares con más aire, para que no se vuele. Otra cosa es que si los mojan, no les pasa absolutamente nada. ¿Son repelentes? Sí, los ponemos a secar igual tantito y ya no vamos, no es como el de papel, que se deshace todo y pierde la forma. Y otra cosa súper importante es que los podemos doblar, los metemos en bolsa, los metemos en la maleta y no les pasa absolutamente nada. Te platico porque ya también yo lo puse a prueba en un viaje que hice, lo metí en maleta porque dije, ahí cómo lo voy a llevar en mi mano. Y la verdad es que súper bien, volvió a su forma y no la pierde en absoluto. De estos tenemos pues diferente variedad. Este está precioso. Déjame te saco este de aquí. Este está precioso. Que tiene como todo el efecto de naturaleza muerta, los jaspeados. Este a mí, por ejemplo, el que veías, me gusta mucho que todos traen el listón metálico, el efecto mini piel. Y la combinación, ¿no? El mosaico de colores es como muy agradable. Este color en especial se me hace súper lindo. Mira, ve que es como más uva. Ese con unos tenis, un pantalón de mezclilla, una playerita. Y para andar, si vas a salir ahorita con el sol, que es fuertísimo. Sí, está horrible el sol. Entonces, estos incluso tienen, le llaman algunos protección UV. Pero no es que realmente digas, ay, yo decía, ¿cómo les ponen bloqueador? O sea, ¿cómo? No, es que son más gruesos. Entonces, eso permite que exactamente, que no traspasen los rayos del sol. De esto no lo tengo publicado. La mayor parte de nuestros álbumes están en el Facebook. Ajá.
pero por WhatsApp tú me puedes pedir las fotos de los sombreros y te mando como las fotos de las paredes para que solamente edites y tú me indiques cuáles son los que quieres. Está hermoso. Estos, si te das cuenta, tienen un ala que es como más medianina. Aquí ya perdimos como la idea del bucket hat, pero es un ala mediana, que yo digo que funciona mucho hasta como para cuando vas a pueblear o cosas así. O sea, no es tan grandote, porque el grandote yo sí lo asemejo a playero, aunque hay chicas que vienen con luego sombreros grandes, o ya encuentras en la calle y se ven preciosos, pero depende mucho, yo creo, más bien como del estilo de la chica. De la persona, sí. Uh-huh. Mira, este modelo se nos vende mucho. ¿Te das cuenta? Es la cadena de plastimetal, entonces es una cadena que no se mancha. Cuando es metal, sí se llega a manchar con el calor. Esta no, ni con el agua. Lo que pudiera pasar tal vez con el uso es que se descarapela, ¿sabes? Tiene el listón, que si te das cuenta es bastante gruesecito el moño. Como muy cute este, ¿no? Ajá. Y para ajustar, y lo mismo, todos nada más lo acomodan bien, se doblan sin problema, van a la bolsa o a la maleta y ya mira, cuando lo extienden no pierde la forma. Sí, de estos tenemos varios colores. La verdad es que están bien padres todas las tonalidades. El color uva está precioso, ¿eh? Es color nuevo porque el año pasado no lo tuvimos. O sea, van cambiando algunos. Este también es de 80 pesos de mayoreo a partir de 6. Pero acuérdense, todos los que vean van a poder mezclar. O sea, de 80, tengo de 70 y creo que unos de 65. Los pueden ir mezclando. Este es de los más vendidos. Bueno, y si tenemos a un revendedor que busque por ciento, Javi. ¿El costo ya es a tratar contigo? Sí, ya es a tratar directamente conmigo, que pudiera llevar incluso hasta surtido, si hay como a veces un precio especial, pero sí, ya sería directamente. Por ejemplo, son sombreros que yo he visto entre 120 y 150 en puestos de tianguis o así para revender. En zonas turísticas donde es calor y eso, son más caros todavía. Y en plazas están arriba de 300, 400. Sí, de hecho en la tienda de Sears hay unos muy similares. Mucho, nada más que no he podido hacerles como el mercadeando. Mira, este sí trae resorte. Este lo que tiene, está manchado. Dios, qué bueno que me di cuenta para separarlo, porque luego no me doy cuenta, chicas. Pero ahora sí. Miren, este lo que tiene es en la parte de aquí atrás pueden sacar el chongo, la coleta, la trenza, lo que deseen. Y la parte de aquí es bastante, bastante amplia. Este para venir a surtir está genial. Este está muy bueno y son de los que más se venden, que sería este modelo que trae el moño así. Los colores son todos esos que encontramos de ese lado. Y tengo este otro que es más amplio de todo este lo que es. Este me gusta mucho. Este es mucho onda vintage. Mira. Tiene en la parte de atrás está precioso. Igual el hueco y mira, lo voy a poner así porque creo que así se ve más como que la forma. Este cubre un poquito más los hombros, el anterior, el que les mostré, no tanto, pero los dos también son como muy para el diario, no es que tengas que estar a fuerza en la playa. Es que hago mucho hincapié porque dicen, no, pero pues ya no sea la playa. No, yo cuando me venía con mis comisiones y cuando me vengo yo al centro siempre traigo o gorra o sombrero, a mí me encantan los sombreros. Para no asolearse, chicas, y se ven súper bonitos y aparte es como peinado. Ah, esos, por ejemplo, que habíamos visto, son de 70 de mayoreo. Okay. Eso sí cambian, pero puedes mezclar de 80 con de 70. Una pieza te sube 5 pesos nada más. $5. ¿Vale? Luego tenemos estos otros que son muy bonitos. Vean el acabado de aquí. Es como paja esto. Parece como paja. Y las combinaciones de las flores son muy bonitas. De este, de igual manera, trae para ajustar, resorte. Y lo mismo les voy a hacer para que digan, a ver si lo dobla. Así dice que todos y todos. ¿Vale? Estos son de 70 pesos de mayoreo. Tengo diferentes en ese color. Tengo este otro que es este. Ay, es que. ¿Cómo otro cambian tus paredes por temporada? Sí, es lo que le decía apenas a una clienta, que ya para septiembre empieza todo el textil. Ajá. Mira, este sí tiene todo lo que es el ala más grande. Y me gusta porque tiene como movimiento. Como entonces, cuando lo ven puesto, se ve como con movimiento muy de revista, le digo yo, siento yo. De este, obviamente, tenemos estos tonos que son estos. Ah, mira, son 5 tonos y este que ya más queda una pieza. De ese ahorita sombrero. O sea que nosotros que estamos grabando ahorita ya nos perdimos varios modelos. Sí. ¿Cuándo te llegan los sombreros? ¿Cuál es el tiempo en que ellos deben de estar bien al pendiente? Mira, que te ahorita antes de Semana Santa nos habían estado llegando cada semana desde febrero. Ajá. Por eso no te había mandado mensaje, Lo, porque hemos andado muy trabajosos con todo el sombrero. Antes de Semana Santa es como su mayor venta. Después de Semana Santa se sigue vendiendo porque sigue siendo primavera, verano y porque todavía vienen las vacaciones de verano, el 10 de mayo, etcétera. Pero ahorita que ya no es como tan antes de Semana Santa, que la mayor parte de la gente sale, nos está llegando ya cada 15 días. La siguiente carga nos llega la próxima semana. Con sombreros diferentes. Con sombreros diferentes, claro. Mira, este es precioso.
tiene todo este acabado como si fuera encaje, ¿no? Sí, parece encaje. Todos estos que ya van a ver ya son de 70, la mayoría que trabajo son de 70 de mayoreo, los únicos, los primeritos que son como, son incluso los... sienten hasta más pesaditos, si tú tocas uno de ahí y uno de acá, el otro está como más pesadito, ya van cambiando en los costos, la mayor parte trae pues estos detalles súper bonitos. Ajá. Y por ejemplo, es que hay muchos modelos bien bonitos, Lo. Este es como en arcoíris pastel, bien jaspeado pastel. Y tiene el moñito como de yute. Entonces ya de ahí va cambiando para estilos. Yo les digo, en zonas donde ahorita hace calor se siguen vendiendo. Yo tengo clientes que me buscan todo el sombrero hasta agosto. Pero ya en agosto ya meto otras cosas. Y este es también, esta combinación de moñitos están muy bonitos. Exacto, en algunos lo que va variando son los moñitos. Allá tenemos uno con perlas, con puntitos. No, ahorita nos llega la siguiente carga como en 15 días. 15 días. Sí. Hoy es día viernes, chicos. Ustedes tienen que estar viendo a Javi el día sábado. Para que, de hecho, les hago, por ejemplo, a través del Facebook. Ajá. Les dejamos una transmisión también para las chicas que son foráneas y no pueden venir, para que vean cómo se ven puestos, los colores, las calidades. Sí, porque puestos lucen muchísimo, sí, muy diferentes. Sí, se ven increíbles. Me encantó. Mira, este es más como más primavera, yo lo siento más verano para andar. Ay, es que yo qué envidia a la gente que vive en Acapulco, en Veracruz, en Tabasco, ¿verdad? Yo te digo, qué rico calor. Dirán que no, pero yo en provincia siento diferente el calor. Y con esto se ve súper bonito. Mira, igual lo que te decía, para ajustar, resorte. Ajá. Y doblamos. Y no pasa nada. Absolutamente nada. De este tenemos también diferentes colores. Como les digo, yo les mando fotito de, ajá, toda la pared y de ahí ustedes ya pueden escoger. O también, no me había tocado anunciar contigo que hacemos ventas a través de videollamada. Ah, sí. Se programa la cita, el día, y ya nada más las chicas los van guiando para que puedan ver como con mayor detalle. Oye, eso está bastante bien porque ves en tiempo real lo que tiene la tienda, sí, en ese momento. Sí, 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 porque luego pasa que a veces o ven el video después o llega a suceder que no lo ven igual en las fotos, les cuesta trabajo. Mira, este tipo de sombrero que, ¿cómo le llaman? ¿Panamá? ¿Tipo Panamá? No sé. Algo así. Vean el kaori. Este sí que yo sepa, no se puede doblar porque perdería la forma de la copa. Ajá. Que tiene como esto, pues para que te lo... Este es kaori y este es como trenzado purépecha, ¿le llaman? ¿Cuál es kaori? Este es kaori, este es kaori. Ajá. Y este creo que es trenzado purépecha, creo que le llama. El lado es que tú eres más del mundo de las mercancías que yo. No sé. Yo soy más inventada que no, tú. No, eres más del mundo porque andas en todas las tiendas, no, conoce uno más y tú me enseñas a mí cosas, aunque no lo creas. Y sí, este es muy como hippie, le llamo yo. ¿Cuál? Ese. Sí, es como... Este es muy como para las que usan sus botas vaqueras. Tiene hasta un nombre también de las chicas que son como más... ¿Bohemias? Ándale. Las bohemias. Ya ves, sí. Tú si traes vocabulario. Yo ando... Mira, este es como tipo también el bucket hat. A mí, la verdad, en lo personal, el bucket hat es de mi tipo de silueta de sombrero favorita. O sea, la puedo usar en cualquier época y se ve fantástico. Este obviamente trae detalles más frescos. Como que la madera siempre la asemejo yo mucho con primavera, ajá, con el calor, no se hace fea, es más, sí, pero fresca. Pero este tipo de sombreros los puedes usar incluso en otoño, ¿no? Sí, se ven súper bonitos. O sea, yo... pienso que en todo el año, más en zonas de calor, como te decía, tengo clientes que están en zonas tipo Baja California Sur, en Veracruz, así que tienen sin sombrero sí o sí de enero a diciembre, o están en zonas turísticas y lo tienen que tener porque siempre hace calor. Qué envidiable, la verdad. Ay, ah, no, a mí no me gusta el calor. Ay, a mí sí. Mira, este incluso es más como para niña, que trae como, sí, este ya trae, así. O para la gente a la que le gusta más lo de Barbie, porque este más la hora que viene lo de Barbie de moda, y que son incluso hasta como más románticas, más tiernas en su forma de vestir. Estos todos son de 70 de mayoreo. Ahorita, pues sí tenemos varios, habían más, pero van a seguir llegando, no se apuren. Y tenemos lo que es la visera enrollable. Uh-huh. Esto tiene un costo de 65 pesos de mayoreo. Ahora, puedes llevar tipo dos viseras enrollables de 65, dos de 70 y dos de 80 y es mayoreo. Te platico, mira, esta viene con esta parte de contact. Y se ve muy nice esto puesto. Enrollable, ¿por qué? Porque la vamos a poner del lado contrario a donde está el resortito que trae aquí. La puedes traer en tu bolsa, en donde tú quieras. O sea, esto es súper, súper práctico y de verdad que para edad, chicas y grandes, ¿eh? Se ve súper bonito. Y ya con el resorte... No es cierto. Ya sí. Vean. Ya traes tu cono.
Se vende súper bien la visera enrollable y si te das cuenta la calidad es muy buena. La... Para los que venden raspados o les ¿cómo? Toca vender en la calle. ¿Y yo calle. Cómo la bolo vuelto a ver? No, o sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que sus papás venden raspados. O las personas que se tienen que salir a vender en triciclo. Ah, con esta. Y ya, sea, no les estorba, claro. Ya no estorba, ya lo metes en un rincón, en una caja. O tipo que te sales muy temprano, como dices tú. Rápido, envuelves, vámonos. Y vas a cargar cosas. No sé, te vienes al centro. Desde las 9. No hay sol, ajá. No vas a ir con tu visera. Pero a mediodía, la cosa pega fuertísimo. Entonces te pones tu visera y ya en la tarde la vuelves a enrollar, la guardas y no te quita nada de espacio. Sí. Esta me encantó, está bien padre. Esta se me hizo muy práctica. Esta fue la visera del año. El año pasado tuvimos la de perlas y este año no llegó con perla, pero llegó esta que ha tenido mucho éxito. De hecho, esta nos ha llegado desde febrero, semana tras semana. La última semana que llegó fue la semana pasada, porque la semana pasada, que fue la semana de vacaciones de Semana Santa, para que no se me pierdan, nos llegaron modelos nuevos de los que están viendo ahorita. O sea, son recientes. Son muy recientes los modelos. Ahí sí me dejaste con la boca abierta. Está linda. Mira. Bien listo. Antes de pasar a la bonita gorra que ya viste, están bien. Uy, la acomodaron bien bonita las chicas, no había visto. Tenemos el sombrero para niña. Ahorita tengo esos modelos igual a 70 pesos de mayoreo. Mira, cuál iba a jalar este, pero lo vi como que no. Mira. Esto es una cosa bien tonta, porque es como los que se venden mucho que te enseñé de aquel lado, pero para niña, con la formita así que yo digo, es una cosa más ridícula que van a ver el día de hoy. ¿Pero por es que yo lo vi, dije, es que es como de una señora chiquita, dije, está muy tonto, por eso lo trajimos. Dije, está divino. Eso está muy bonito. De este lo tenemos en diferentes colores, la forma de verdad que esto es de niña yo no he visto. Es más común a lo mejor y ver el tipo bucket que es para niña. Este es más clásicón, pero también se vende súper bien. Igual el costo de 70 de mayoreo. Este viene con la combinación de moñitos que está divino. Bien, mira, ese es el que estabas viendo tú ahí. Sí, justo. Y son muy resistentes, ¿eh? Me consta porque tengo una chiquilla sí, que aquí muchísimo. Viene y se surte. Me los avienta y ahí siguen intactos. Y ahora sí. Mi la gorra. A la gorra. Este. Nos llegaron varios modelos. Justo ves que te comentaba la semana pasada, antes de salir de vacaciones. Ay, de Semana Santa. De las mías. No sé ni cómo lo hicieron, les quedaron bien bonitas. Ahí está. Ya no voy a tocar. No, sí, ahorita ya las acomodo. Porque yo dije, ay, qué bonitas se ven las gorras. Dije, ¿quién las acomodó? Pues las chicas, ¿verdad? Obvio. Antes de salir de vacaciones de Semana Santa, nos llegaron todos los modelos. Estas están a 95 de mayoreo a partir de 3. Ajá. Y si te das cuenta, brillan un buen... Pero es que es puro cristal. Sí, tenemos esas de osito tipo mosquino, el osito inflado que es la que te llamó la atención, la silueta de osito de aquí arriba. Está muy de moda el oso, ya ves ahorita. De rosas, nos llegó esta con el corazón está inflado. Preciosa. Esta es mi favorita. Sí, esa está preciosa. Nada más que lo único malo de estas gorras, porque cambié de proveedor, bueno, sigo con mi primera proveedora porque es que la gorra siempre la manejo, es que no me entendió a la hora de la orden. Yo le pedí ciertas docenas y entendió que como las muestras que tomamos solo eran en blanco, era pura blanca. Y yo, ¿qué? ¿Qué hizo? Habían más colores. Obviamente, nos van a llegar los demás colores. Está ahí en negro, rosa, blanca y nada más. Pero, pues no, mientras estas están súper bien, son colores también muy vendibles. No es como que yo le diga, ay, no, o sea, ¿cómo? Te llegó un rosa chiclamino que no... Y ahorita que está de moda justo lo que decías, todo lo de Barbie, pues nos llegan estos ajá. colores que son con la mariposa, nos llegó la del osito tipo mosquino, que es como el color de Barbie, tenemos colores durazno. Esta de definitivamente cinturón, es mi favorita. Se vende un buen esta y te das cuenta la tela es como un poquito más satinada. Y nos llegan, te digo, más modelos de gorra. Yo creo que la próxima semana nos resultan los colores. Es que esta semana, ajá. como que todo se calmó, Lau, ¿no sí, sientes? Todo estuvo muy tranquilo. ¿Tú cómo lo sientes? Ahora yo. Ya saben tus seguidores, dime que sí, que aquí es chismosa. Sí, no, ya saben que estoy... Yo no te he tenido un día de paz en todo este ay, tiempo. Que sea así, sea siempre. Desde hace una semana estoy... Ya hasta mira, tengo un derrame en el ojo. No, tú tranquila, que así sea siempre, porque los días de paz dices, no, esta ha sido mi semana de paz. Y digo, no, prefiero estar desde estresada. Hace dos semanas, este día viernes fue el que me tomé para grabar proveedores, porque necesitamos ver lo no nuevo. No vayas, Lau, quédate cada viernes por lo menos, dime sí. Oye... Para el día es el 10 de mayo, el 30 el día, de abril. Sí, el día del niño. Metimos mochilitas y la verdad han tenido bastante éxito. Esta, por ejemplo, está a 95 pesos de mayoreo. El tamaño está este muy es bueno. Es como tipo vinipiel, exactamente. Ajá. A mí me gusta mucho esta porque incluso en la parte de adentro, o sea, la calidad es muy buena. Porque hay muchas mochilas, yo sé, pero no es lo mismo.
Mira, trae hasta para que metan la tableta. La parte de aquí, por ejemplo, tiene esto cosito, porque ves que luego a los chiquillos se les resbalan los tirantes, entonces esto ayuda. Acuérdate, mínimo de compra aquí es desde una pieza, o sea, no porque no lleves el precio de mayoreo no te va a vender una pieza, nada más te va a subir 5 pesos. Esto está 95 de mayoreo. Esta me gusta para lunch. Están buenas, incluso estas de tigre de león son un poco más chiquitas, ligeramente, mira, así se ve el tamaño. Ajá, sí. Pero esta está muy resistente. Ahora, las de arriba, esas que están a 70 de mayoreo a partir de tres diferentes. Oye, sí, ¿verdad? Hay quienes dan las mochilitas. Pero mira, te voy a mostrar porque hay una en el mercado como en 50 pesos. Y yo tenía la muestra, pero ¿quién sabe dónde quedó? Esta trae, por ejemplo, bien forrada. Ay, ¿no te lastimé, no? No. Mira. Adentro. Ajá, como esponja. Hay unas que no. Viene más sencilla. Y esta sí trae la esponjita. Y el forro, se está gordita. Viene gordita, exactamente. Y en la parte de atrás viene la cinta, mira, viene como doble. La que yo vi en 50 es más delgadita y compré hasta una muestra porque les estaba yo enseñando. Mira, esto es la económica. Sí, a veces pensamos que es lo mismo, pero no, hasta en sí, esta no, hay calidad. O luego, es que está muy cara porque están tanto, sí, pero no es la misma. Se los prometo que no, y lo que quieran. Me las compran todas, si me lo encuentran igual, más barato. Pero sí. Esta me gusta para dulcero, pero ahora las maestras. Tengo una Miss, que es mi clienta, y ella me dijo, ¿qué pongo? ¿Lunch? Porque ahí también ves que hay topper lunch. Uh-huh. Y me dice, los lleno de dulces y eso es lo que les voy a dar. Pero las bolsitas también están muy bonitas. Muy bonitas. Las llenas de dulces o papelería. Y hay varios y ya animales. Tienes el regalo. Mira, vea. Hay un búho, hay un pollo. ¿Este qué es, como un dinosaurio? Es como, sí, es un dino. O ese una rana. Hay como un burrito, conejo, panda. De esto también les mando la fotito de la pared. Y completa. Es que ya pasó ese tiempo donde nos daban en bolsa los dulces. No, ahora ya como que son mochilitas. Es o te dan hasta vasitos con el nombre, algunos personalizados. Utilices. Sí, porque es una basura, 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 basura. Exactamente. Y mira, de este lado. Aquí está bien triste porque vino una cliente y se llevó un montón de arete fino. Vean, chicos. Ya no nos ha llegado. Aparte, este es nuevo, este no estaba. No, nos va a llegar la semana que entra, el arete fino. Ajá. Para el 10 de mayo, acuérdense, el arete fino se vende a montones el regalo. Ya, se te fue la impresión del dedo. Precios promedio, por ejemplo, este, creo que sí es de ese precio, sí. Este es de 85 pesos, de mayoreo, a partir de 6 diferentes te baja 10 pesos, o sea, te quedarían 75. Este es zirconia. Mira, tengo este estos es que acrílico. Vienen. Ajá, estos son de 95, de mayoreo te quedan 85. De toda esta área que están viendo, que es el área, pues ahora sí que, ¿cómo le llamamos esto? Ay, no área sé. Área de temporada y era fina. Fashion. Estate, este, todo el mínimo de compra es desde una pieza. Ajá. De mayoreo, obviamente, en este que es a partir de 6, te baja 10 pesos. Bien. De esto no tengo fotos de nada en el perfil, de nada. Aquí sí tienen que videollamada de ley. O les mando video. Yo a veces les mando video a mis clientas y le digo, mira, estos son los modelos, si alguno te interesa, mándame captura y te doy el costo y te hago tu presupuesto. O sea, aquí no me cierres y como que, ay, no lo siento, ya a ver cómo. Le vemos cómo le hacemos. Mira, estos se nos vendieron bastante bien también. Este, por ejemplo, creo que es de 75, te queda 65 de mayoreo. Es que ahorita es triste, pero la semana que entra llega esto y llega el body mist. Entonces, para que estén pendientes, porque sé que van a ver el video posiblemente la semana que entra, ¿no, Lau? No, se va a ver el día de mañana. Ay, qué rápida. Bueno, el lunes. Yo pensé, dije, es que tienes trabajo, Lau. No, se ve el día sábado, a más tardar. Si te pudiera meter, mira, hoy, Lau, te meto. Ya hoy. No quiero que tengas otro derrame, por favor. Y el llavero, chicas, a 45 pesos de mayor a partir de tres diferentes. Llavero chance nos resultan también la próxima semana este nuevos opalo. Modelos. Sácalo, mira, para que lo vean bien. Este es el cristal de ópalo, vean. ¿Ya viste cómo yo contigo siempre aprendo mucho? Este está te lo muy prometo. Bonito. Este tipo de cristales gusta mucho porque son así como entre pastelosos como, y mate. Como mate, pero sí tiene, ajá, cierto destello, ¿no? Mira, este, mira, vamos a quitarle el este para que lo vean. Estos están a 45 pesos de mayor a partir de tres diferentes. Nos llegan, ay, más, no, yo manches, creo que la otra semana. Excelente. Oye, este para hasta adorno de la casa. Sí, yo tenía una amiga que lo puso como en su puerta de, ajá, su salón, este de uñas, y negocio. Se veía muy cool. Mira, ositos con suéter. No. Sí. Es una cosa ridícula. No, pero fíjense. Mira. Ahí va mi ridiculez andando. ¡Ah, es el gato! ¿Por qué tu ridiculez Porque andando? Me gusta más este, mira.
El del panda rojo, ¿no? Creo que este es así. De estos ahorita de peluche sí no tengo para cuando me lleguen modelos nuevos, pero de este sí nos llegan más. Estos están a 70 pesos de mayoreo. Pero acuérdense, 70. Aquí área 1, desde una pieza les puedo enviar, se les puede sin vender. Problema. Sin problema, únicamente si cambia el costo. De esto de nada lo tengo publicado en el perfil de Facebook. Entonces sí es muy necesario y me digan, oye, mándame una fotito, una videollamada. Es, me he olvidado eso. Es una cangurera, muy tonta, es mira. Es un sol. Para las niñas, esta está a 50 pesos la pieza. Ya son las únicas piezas, ya es el precio de esta. Que está súper bonita y van cambiando las caritas. Esa está ahí, ¿no? Viene en color está ahí. Y aquí van cambiando, por ejemplo, tengo esta. Había una romántica, creo que ya se fue. No, sí, ya no está la romántica. Sí, había está una allá romántica. Atrás. Ah, sí, mira. La romántica. Estas son para las chiquitas de la casa. Para el 30 de abril. Sí. Voy a ver qué nos llega para el 30. Para irnos preparando. Que ya estamos a mediados de mes. Yo no sé en qué momento pasó el tiempo. Ya me rindo. Me rindo. Mira, tenemos pulseritas también. El choker en 25 pesos. Cualquiera de estas. De estos collares ya están en promoción. Tipo está en 35 pesos. Este en 20. Mira. Ya son únicas piezas, ya, ya están en promoción. Estos ya los estamos dejando a 35 pesos el set. Ahora para las graduaciones. Ay, no manches, también es en 35. Sí, ya, ya estamos sacando todo esto porque ya llegan los nuevos. La nueva, y yo ya llegan las nuevas y ya es como que cuando yo ya me da la locura, te va a pasar. ¿Sí? Que ya está, bueno, no, esperemos que no, porque sé que vas a vender muy bien siempre, pero a veces siempre te queda una cuestión de esa, ay, ya, o sea, dale al costo, ya va, ya que llegue entre lo nuevo. Esos están pesados, pero sí, no, no te manches. Pesa el cuello, así que digas tú ya no soporté. Está de muy buena calidad. Y tenemos las bolsas. Ahorita todas estas que ya son bien poquititas, sí, bien las bonita. Tenemos a 120. Estas son de 85 pesos. Esta trae para hacerlas. Todas se pueden hacer cruzadas. Ajá. Mira. Trae adentro su cintita para que se la puedan poner pues que cruzada, traigan aquí el celular, la cartera a la mano. Me van a llegar para el 10 de mayo, me llegan bolsas en 15 días, chicas. Sí, pero en 15 días, sí, porque sí. El 10 de mayo, ya para el 10 no. De mayo ya se te acabaron. Me llegan en 15 días para la venta, ahora sí que del 10 de mayo. Acuérdate que 10 de mayo, bolsa, sí. Arete fino, todo esto se bisutería. Vende bastante bien para que digan, ay, esa chica debe ay, a sí. Llegar bolsas. Cómprenle algo bonito a su mamá, no le compren licuadoras. No le hago ropa al lado porque mi vida ha sido una locura con el sombrero desde febrero y por más que le hemos querido meter a invertir más. Pero todo sí esto, le vas a meter, ¿no? Sí, todo esto ya está de promoción en súper rebaja. No manches, ¿en sí. Cuánto? Porque pues yo por ya ejemplo, aprovecho, ¿eh? Por ejemplo, estos que eran de 300 pesos. No, este ya lo bajé más porque le dije a las chicas que iba a bajar no ya manches. Esto sobre 220. Este que era de 330 ya está en 250. No. Esta de 2.80 en 2.30. O sea, estoy bajando 3.50. Algunos 100 pesos, mira. Estos de aquí los metimos ya a 150 pesos. A 150, 150. Mira. Todos estos de aquí. No es cierto. Me voy a llevar uno para sí, mi mamá. Ya. Y aprovecho para el regalo del 10 de mayo. Sí, ya. Estos ya, ya. Es que yo estaba... Mira, me preguntan por la ropa. ¿Cuándo vas a meter ropa? Yo ya... Pero es que me volví loca con estrés, el sombrero. Estrés. Me volví loca con el... Pero te puedo decir que bendito Dios. Hasta esta semana. Entré una semana de relajación y pasividad. Que ya, mira, me andaba dando la loca. Que dije, ya, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo trabajo? Dije, no, cálmate, va a venir mucho otra vez. Son épocas de trabajo, de descanso. Mira, estos son sets de pants, tipo no de estos de los que te acuerpan. Corset. Ajá. Este estaba en 3.80, ahorita está en 2.50. Y este de 4.50, que es como tipo velvet, muy Paris Hilton, muy de la Barbie, está en 3.50 ya. Vean, chicas. Tallas tengo solamente ya, no, sí, chico y mediano. Que pues yo sí aprovechaba, ¿eh? Digo, aprovechemos sí. La locura de Javi. Para que yo traiga ropa. Sí, es que con el sombrero al lado, de verdad fueron semanas que las chicas ya estaban de, chicos, ya no juego. Pero sí, el sombrero se va a seguir vendiendo, okay. Definitivamente. Ahora. Área 2. Área 2. Suena como en la preparatoria cuando estabas en área 1, área 2. Esta área es pura docena cerrada. El mínimo de compra es desde una docena. Una docena, sí. Un paquete, una tira, es lo mínimo que te puedo vender, tanto en tienda como en línea, y es lo mínimo que te puedo mandar. Obviamente lo ideal, siempre les voy a decir, es que convenga tu envío. Ajá. Sí. En esta área ahorita estoy manejando varias promociones, me llega mercancía nueva de económico,
15 días, pero todavía hay muchos productos bien padres, mira. ¿Por yo dónde ya vi empezar, como todo el moño escolar? Ya viste también que ya se está manejando. ¿No la has visto escolar? La pared de moños, no, no, ¿verdad? Había venido. ¿Cuánto tiene que no vine? Como unos 4 meses, 5 meses. Nos perdimos en el infinito. Es que a mí también me gusta pasar luego, dejar tiempo, porque siento que si te dijera, ay, cada semana vas, y siento no. que iba a decir, ay, qué flojera, la misma de siempre. Entonces, sí, como sí. que algo diferente. Mira, si quieres, comenzamos por atrás. Por acá. Todo el moño decorado, la verdad es que yo siempre les digo, desde que yo vendo en el centro, el moño ha sido mi hit. Siempre lo ha vendido súper bien. Todas las tiras de moño están a 165 la tira. Mira, te los voy a ir sacando algunos. Están en 165, ya sea con 12 o con 24 piezas. Este es de coleta y mira, son colores súper bonitos. Y de temporada. Y que esto sí, creo que nada más somos en el centro, tal vez como 3 proveedores que trabajamos esta clase de moños. Nadie más lo trabaja que yo sepa, que sigamos importando mercancía directo de Los Ángeles. Ya como que no hay muchos, ¿verdad? Que salimos no, como no. 3 tal más vez o 4, menos. ¿No? Yo conozco a 2. Yo nada más tengo en cabeza otros 2, pero no traen, ellos traen más de Nueva York. Es que este es importación de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, es chino. No sí, es gringo, sí, pero siempre los les estándares digo. De calidad. Claro, en la calidad, acuérdate que para que un producto entre a Estados Unidos son más payasones. Uh-huh. Eso por una parte. Y la otra es que estas compañías, los dueños son coreanos y tienen a sus diseñadoras. Entonces las diseñadoras van haciendo como sus creaciones y es lo que van lanzando como que antes. Tal vez aquí lo van a ver antes. Hay cosas que sí van a ver aquí en Peña y Peña, pero como 15 días después, un mes después. No es como que igual. O no lo van a encontrar nunca. Bueno, esto yo no los he visto. No, no, el moño no lo trabajan ellos muy fuerte. El moño más bonito que voy a ver que no sea importado de Los Ángeles va a ser el nacional, el caro, que te cuesta acá 30, 40 sí, pesos la pieza. Mira, esto es para regreso a clases. Porque yo siento regreso a clases después de cada vacación, como que vuelves a comenzar. Sí. Es grandototote, ya viste. Todos son de moño largo pegado por delante y por detrás. Y estos son los escolares. Tengo estos. Este se me hace como que siempre les digo yo que es para niña y para mamá. Adolescente, sí. Aquí luego se lo ponen las chicas. ¿Quién usa estos Yera, verdad? Y se le ven muy bonitos de este tipo. La jueza de hierro usa de esos, mi cuñada. Puro de ese. ¿La jueza de hierro? Así le digo. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo apodos a todo mundo? ¿Cómo es esa pila? No, ya tú confiesa. Sí eres Gaby. Tú sí eres Gaby. Ya confiésalo. Tú sí eres Gaby. Ya que no nos habíamos visto tanto tiempo. Mira, este es para niña y chava. Este es otro que es para niña y chava. Sí. Pero si te das cuenta, esto está bastante gruesecito. O sea, si tú lo no, tocas a textura. No, estos luego los ocupan para llenarlos de piedras y darlos más caros. Hasta para que yo fuera creativa y me pusiera a hacerla sí. así a mis hijas. Sí. A mis hijas, sí, a mi pero hija. Pero yo no somos creativas. No, vivimos a la locura, ¿no? Vivimos al límite. Ah, este es de 24 piezas, mira, ve. Este son 24 piezas por 165, viene sí. con el corazón encapsuladito. Tengo ese. Este se me hace maravilloso. La corona. Y brilla bastante y mira, es flexible porque luego las chavitas se los jalan, los rompen. Mi hija, bueno, los utiliza que para las muñecas y no sé qué tanto cuando no. Y mira, este queda una tira ya nada más, pero nos vuelve a llegar ay, más moño. Qué bonito. Ajá. Trae una esquina con perla, una esquina con cristal. Moño. Pero es remachado. Ah, claro, todas las perlas, no les dije, y todos los cristales que vengan aquí van a estar siempre remachados, tanto en moños como en coleteros, sí. En diademas, todo va a venir remachado. Mira, viene este otro que también trae todas las perlitas remachaditas. Uh-huh. Este es de la marca Princess. Ya hay gente, les digo eso porque hay gente que ya asemejan, ya saben cómo trabaja la calidad de la marca. Es de las más populares todavía, Princess. De la mejor calidad-precio. Mira, este está hecho, muy Princess lindo. Es la que está en muchas tiendas departamentales carísimas. No se puede decir nombre, sí. Carísimas, pues es esa marca la que encuentran. Yo sé. La de Sasha es la que trae de Princess, trabaja con ellos. También Bershka, ¿no? Y Bershka, algunos productos, por la que más trae es Sasha, que trabaja con proveedores que nosotros trabajamos. Sí, o sea, si tú llegas a la caja sí. y te dicen un par de aretes, 120 pesos, y te hace de... Lo más barato que tienen está en 69 pesos. Yo ahí grabando, yo dije, me pasará algo si algún día me llegan a cachar y yo subiendo todo esto. Dije, este pues ya que sea precioso. Lo que Dios quiera. Mira, este es de 100. Que sea lo que Dios quiera, no pues nada. ¿Qué tiene? Este está en 165. Okay. Este es tanto para niña como para adulto también. Está mira, uy, no vengo ni mejor look, Lau, pero mira, suponiendo en un chonguito y aquí. Así. Ajá. No vean mi pinzada, esta sí tuve, pero ya no hay. Van a decir como la que estoy trayendo, no la vean. Sí tuve, pero ya no hay. Ya no, van a llegar nuevos. Y mira, este cambia. Este va vienen a cambiar. Calados, ¿no? Uh-huh. Sí. Y mira, trae como un botoncito, le llaman de esto a las florecitas, ¿sí, verdad?
Sí. Y este es más chiquito, pero de verdad que el detalle se ve súper, súper lindo en la coletita, en el chongo, en las trencitas. No lo había visto. Está diferente. Y, por ejemplo, los que vimos de aquel lado son de 165. Aquí ya van a cambiar. Estos no están publicados, pero les mando foto. Este trae circonia, según... Yo digo que sí, brilla bastante, no sé. Es que también hay calidad en las circonias. O sea, hay circonias que son muy más caras, mucho más cortes, y hay unas que son más sencillas. Este está a 150 pesos la tira. Te queda 12.50. Tengo como estos otros que están en 120 con 24 piezas. O sea, te queda 5 pesos cada monito. Y mira, está súper bonito, está súper bien hechecito. Tengo estos de sirena. Ay, ahora que las va a salir la sirenita en junio, creo. Y que Shakira creo. Ya también se volvió sirena. Y que, ¿sí? Sí, en el nuevo video. Ay, no lo he visto. Sí, yo, ya todos odiamos yo no lo he visto. Entonces ahora lo vamos a odiar más con no, la nueva canción. No lo he visto. Este es de 120. Aquí. Trae 24 piezas. El de ahora que viene la sirenita y con la Shakira. Va a estar súper en tendencia todo lo de sirenita. De lo verdad, de sirena. Apúntenlo, chicos, todo lo para que aquí lo vengan a pedir el moñito. Porque Disney, Pixar, Shakira, o sea, las sirenas las vino están otra, sacando. Pero ¿te acuerdas mucho? Que había estado de moda todo lo de sirena. Pues no sé, siento que ahora se viene otra más vez, fuerte, ¿no? Porque fue cuando entró lo de sirena y lo de llama, yo me acuerdo mucho. Ajá, sí. Llamas y sirenas. Y luego ya llegó los unicornios y desplazaron a ya, todos. Ya, sí, pues adiós, sí. Llamas y sirenas. Pero ahorita vienen con todas las sirenitas. Mira, este es de 150 la tira, lo tengo en pastel. Y este que es en colores fiesta, 150. Este no está en el perfil, pero este me piden foto, video y les mando yo rapidito. Sí. Estos pues ya me quedaron 3 de Pascua. Son de Pascua, ¿no? Sí. Que eran para Pascua, ya nada más quedaron 3. Pues ya para el año que viene diría yo, guárdelo usted, cómprelo. A 120. Este también es de 120 con 24 piezas. Este es con detalles en rosas. ¿Eh? Mira, esta combinación es divina. Tengo ese, atrás creo que hay de piñas. Es que aquí ya no sé ni qué hay lado, como ya son como los que van quedando. Ajá. Este es igual de 120. ¿Cada cuánto te llega esta mercancía, Javi? Cada 15 días llega lo económico, pero cada semana me llega mercancía nueva. O sea, siempre cada semana vamos a tener algo nuevo. Algo nuevo. Sí. Mira, este con la florecita igual en 120 con 24 piezas. Me ploteo cada semana, puede que llegue fino, puede que llegue pinza, puede que llegue el perfume que ya estaba tan pedido. Otro más de sirenas. Este es igual de 120, les queda 10 pesos. De estos, creo que ya, repetimos uh-huh. algunos. Y los que más se nos venden son estos. Son los base, ¿no? Ajá. Estos están ahorita, sí. Les llamo yo los mix. Es un moño de 150 pesos, la tira con 24 piezas. Es un moño de 15 centímetros por 8. Ahí está el tamaño de mi manita. El gancho es largo porque hay unos que vienen con gancho chico pegado por delante y por detrás. Estas combinaciones ya es como vienen. Ajá. No está en álbum, me dice, oye, mándame fotito de tus moños mix y les mando esta foto. Es esto y lo que tenemos de aquel lado, que es como el resumen de los que vieron en la pared. Ajá. Ajá, pero estos te quedan a 150 con 24, te sale a 650 cada moño. Se venden mucho. Todo el año nos van a llegar más tonos, yo espero como en 20 días, que llegan más escolares. Sí, ¿no? Que empieza uh-huh. a moverse toda la onda escolar. Pero ahora, si tú dices, es que yo ya vendo mucho el rosa o el morado o el verde, un color en específico también lo tengo. Que es la gama de, ¿qué es la gama de colores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdes. 8 verdes, naranjas, no hay muchos. Sí, hay varias como variedad, azules, 2, 4, de morados. 6, 8 rosas, corales, hasta corales hay. Sí, y nos falta el negro, el rojo, el blanco, el azul marino. Me faltan tonos, pero no han salido. Ajá. Entonces ya una vez que los tenga yo les anuncio en red social. Esos están en 145 con 24. Les sale a 6 pesos la pieza, mismo tamaño 15 por 8, gancho grande, o sea... Ahora, sí, lo que si ustedes me dicen, oye, si me combinas este con este, con este, ese sí no lo puedo combinar. Este no. No, ya es como tengo esas. Sí, pero incluso hay chicas que les conviene más porque apenas van comenzando y dicen, oye, es que pues no sé. Necesitan gama de colores. Y obviamente tenemos que hacer los que más te pidan, o sea, los rosas, los morados, que tengan vino, cafés escolares, como colores que siempre se te van a vender todo el año. Sí. Uh-huh. Sale. Luego, ya que estamos aquí, pues aquí, porque esto siempre lo ponemos al final. ¿Aquí? Sí, ya. A ver. Sí, toda la bisutería, chicas, que es arete, collar, va a estar en 170 la docena. Es fantasía, pero hay modelos que duran bastante en el calor. Por ejemplo, este, entre menos material de metal le vean, más te va a durar aún esté en época de calor. Ajá, estos, mira. Ay, ese sí está súper bonito, ¿ves? Estos también duran bastante en calor. O sea, esta mercancía es ideal para los que venden en playa.
las que no tienen tanto, por ejemplo, esta en un lugar de playa, que es arracada y se ve padrísima y no pesa, no, se te va a manchar pronto. Pero estos, por ejemplo, ¿qué otro modelo? Este, déjame te enseño, este, por ejemplo, también en calor, te dura porque viene toda pintada, esa de acrílico. Este del estado de ánimo y cambia de color de gatitos. ¿Cómo? También. No. ¿Pero cómo? O sea, ¿te lo pones y cambia? Pues sí, aquí te dice que si estás como... Póntelo, hija. Sí, nos pusimos una vez, había puesto como verde, ¿no? Y azul, ¿sí? Le digo, ay. A ver, pero yo no he visto. El estado de ánimo se va a quedar negro. ¡Ay, no! Y yo, qué positiva. Sentí una de aquí, dije, qué positiva. Oye, Meredith, la soltera. A ver, póntelo. Dime, ¿no? A ver, ¿qué color está ahí? Se ve negro. Ok, vamos a ver en tu oreja ahorita en 2 minutos. Dice que se va a quedar negra. Su depresión, ¿no? Porque no me han ido a comprarle. Mira, ahorita para graduación. Pégale, pégale. Para graduación, este tampoco se mancha porque no hay tanto metal. Todos son de fantasía, están en 170 la docena. Mira, tengo ese modelo. Este está precioso también. Déjame que lo saco rapidito, rapidito. Mira. Ay, sí, este está muy bonito. Y como no tiene casi metal, estos sí te van a durar bastantito. Mira, estos a lo mejor se manchen antes. De que es un gatito, ¿no? Oye, me gusta que hablas con la verdad, ¿no? O sea, si te estoy vendiendo esto, sí, tú pero sabes. Sí, lo que tal que les digo que sí, me van a me vuelven a comprar. Si yo te digo que sí, me vas a decir, ay, no es cierto. Vamos a esperar. No, pues ya está negro. ¿Ves? Apenas te lo pusiste. Deprimida que di, que de. A ver. Enojado, que negro es. Tiene sueño, según esto. Sí. Es que, ¿sabes? Ese es el único sentimiento negativo que trae esto. Pensando. No sé, yo me voy a poner uno. Y se va a saber. Es tristeza, ¿no? No quiero decir tristeza, ¿no? La que va ahí quejándose por todos lados. La de intensamente. No, no me quejo. Ay, yo no me quejo. No, sufro en silencio. Ay, no, no sufran. Sean felices. Chicos, compren este. Oye, ¿de este tienes en stock? Sí, hay todavía varios. Sí, eso varios. Es de lo más reciente que nos llegó. Este como para regalárselo a las maestras. Ay, si yo no me preocupes, ¿no? Ya que yo me pongo a pensar que le voy a regalar. Ponte uno, a ver qué color se pone. A ver, hija. Ay, no. Hija. Ya cambié a verde, no te preocupes. Ya quedaste así. Ya quedó verde, tranquila. Ay, no. Oye. Ya, déjame, vuelvo otra vez a la normalidad. Estos se ven bien padres, se ven caros este de París. Como, ajá, sí, ¿no? Este es como y elegantoso. Y no pesan nada, mira, vienen en dorado, en plata. Esto y mira, si viven en zonas como aquí en Ciudad de México, tipo Puebla, Toluca, en algunas zonas creo que de Guadalajara no hace tantísimo calor, o sea, sí, pero aguantan. Aparte hay zonas donde viven bajo el aire acondicionado toda la vida, entonces no se te van a manchar mientras no los mojes, no apliques perfume y también dependiendo del pH de las clientas, porque puede estar aquí en Ciudad de México y el pH a veces sí hace que se manche. Sí, chicos, eso es algo muy importante y no es culpa del proveedor o del producto, el pH, te digo que yo mancho la plata. Sí me habías comentado que la manchabas toda, pero es plata. Y luego tengo una clienta que ya me dijo, Lau, no es que seas, no es que tu mamá te haya acostumbrado con aretes de oro y después te pongas uno de fantasía y no te caiga. Es problema, es tu pH y que puedes hacer alérgica a, ciertos metales. Materiales, dice, porque no importa que te hayan puesto de oro todo el tiempo, si te pones de plata y te incomoda es porque eres porque alérgica eres a la plata. Antes no se te ha inconado de esas inconaciones horribles en la oreja, ya sabes, rojo bueno, inflamado. A mí no. A mí sí me ha pasado con algunos aretes. Porque te gustan antes, tantos, ¿no? Sí, que se me hacía rojo y comezón y ya sabes que la pus. Pero es que eres alérgica, no es culpa del producto. O sea, algunos, básicamente quien está descompuesta eres tú. Algún, ay, perdón, está machuquila. ¿Cómo dices eso? Algunos productos sí me pasa, con algunos no, con es todos. Que entonces eres alérgica. Pero con estos no. O sea, no a es payasada, tampoco. Con estos no. Llegué a comprar alguna vez cuando era más chica, aquí en el Zócalo te vendían aretitos, creo que de a peso, así de a dos. Me ocurría que de usarlos tanto, me empezaba a dar mucha comezón y me tenía que quitar. Ajá. Porque yo hoy en día no uso aretes de oro ni de plata, pero uso más de estos de aquí. Estos no, pero esos no sé qué tendrán, justamente lo que platicábamos. Bien. Mira, el de ojo, tengo este modelo que se ha vendido bien. Lo tengo así y lo tengo en arracada. Hay clientas que me piden nada más de ojo que porque una me dijo que el pueblo donde iba a vender era muy del misticismo y esas cosas. Entonces me vendía ojos o los nudos de bruja. Ah, que están súper en tendencia, ¿no? Ay, yo decía, ¿qué es eso? Ay, hablando de qué es eso, mira, ve. Vean, este es kawaii. Este para el calor. ¿Cómo me queda la pieza? No se hace feo, a 14.
A 14, este no se hace feo porque mira, o sea, no hay tanto metal. Ustedes solitas van a ir aprendiendo. No hay tanto metal, entonces me va a durar. Están recubiertos, va a durar. Este sí ya no, pero para el 10 de mayo están buenísimos. Yo aquí se los estoy sacando todos a Eri. Por eso tiene los gatos negros. O sea, por eso tiene los gatos negros. No, porque yo ya no había venido, entonces ya no puede haber queja. De que todo te tiene que andar escombrando. Ay, no, me extrañaba, por eso estaba así triste, triste de las tristes. Vengo yo y ya están de decirlas activo, de que qué vamos a hacer. Con el marido que es más latoso, pero no activa. Bueno, pero es más bonito que esté yo. Ya admítelo, frente a las cámaras del YouTube. Y el gato llorando, ¿no? Sí, claro, dice Eri. Ajá. A mí me encanta estar aquí. Mira. Ay, no. Oh, sí se nota, ¿se escuchó? No manches. Yo dije, a esa mujer le gusta estar activa. Ella y Era son mis chicas más activas aquí. Yo guardo energía, eso es. Acumulan energía para cuando llegan a casa. Y este también, ya lo había yo visto. Otra vez. Miren, véanlo. Es que estos aretes están bien maravillosos. Aparte así, mira, para que Eri no se aburra. Para que no se aburra y no se deprima. Este es de circonia cúbica. Para el 10 de mayo está buenísimo, con corazoncitos. Mira, este otro para las graduaciones. Es que ya hay chicas que ya empiezan a ver lo de sus graduaciones en estas fechas, porque empiezan en mayo. Sí, ¿no? Ya se va, en mayo. Va a iniciar toda esa onda. Mira, este a ti te va a salir en 14, o sea, véndaselo en 50, 45 pesos por el brillo. Creo que está súper bien. Sí, nomás. Creo yo que está súper bien y viene en diferentes colores. Lo tengo así, mira, este otro modelo de 170 también. Eso. Ya viste, se ve bien bonito también, es muy elegante. Este es mi favorito también, mira, como es como una rajada. ¿A ti te gusta más así, no? Como ese estilo. Yo soy más de ese estilo y esta se ve divina puesta, pero para calorcita, chicas. Tengo este otro que les va a encantar. Bueno, a mí me gusta mucho porque de este les voy a subir fotito porque luego están confundidas. Si te das cuenta, este cuando tú lo pones parece que traes dos aretitos en la oreja. Ajá. Pero solo es uno. Y de hecho tiene hasta como la parte de aquí. Para que se enganche. Ajá, para que parezca que traes dos aretes en el óvulo y se ve precioso, de verdad. Se ve bien bonito este. Tengo así, este de moñito también súper padre, arracada con cristal. Tú haces muchos en vivos, ¿verdad? Mira, cada que nos llega mercancía, yo les hago en vivos, también en vivos. Y me pruebo toda la mercancía, Lau, porque yo pienso siempre que a veces lo vemos y hay cosas que tienen mucho potencial puestos. Y a veces no dudan. Sí, mira, tengo también collares en 170. El collar sí para zona de calor no lo recomiendo mucho, pero lo vendo bastante bien. Pues aquí no mandamos collares a todos lados, ¿verdad? También a Querétaro. Pues es que este, por ejemplo, para las personas que venden ropa son sus accesorios perfectos. Sí, así le suben un poquito más, me decía una clienta que ahí es como un plus extra. Mira, este de segurito con corazón. Casi todos los collares vienen doble. ¿Y cuánto te sale el collar? ¿Como 14 pesos igual? A 14 también. ¿Y lo vendes en 30? ¿Le pones un plus? O a 35, o haces jueguitos con el arete. Este se presta para hacer juego con uno de los aretes que les enseñé allá atrás. Mira. Ay, Dios, ahí está. Hasta con el moñito que tienes ahí. Ajá, o con los larguitos que les enseñaba a lo mejor y también se ve bastante lindo. O sea, ya de aquí es más para la creatividad de cada una de sus negocios, ¿verdad? Pero yo a veces sí le echo mucha creatividad, a veces no. A veces estoy inspirada, a veces no. Yo creatividad ahorita siento que no tengo nada. No, yo para hacer como jueguitos, para decir, ah, mira, ponemos esto con esto, hacemos esta promoción, metemos aquí, allá. Este está muy bonito. Para el 10 de mayo con el ojito. ¿Y ese qué es? ¿De bolitas transparentes? ¿Ese qué? ¿Este? Ajá. A ver. ¿Qué dice el ojo? Yo, es que es el derrame en el ojo que traigo. Es para la mamá. Ah, no. I love you more. Te amo más. Te amo más. Ay, qué bilingües, Di. Ellas las más bilingües. Mochila P, no que las dos dijimos, I love you more, te amo más. Las dos, qué bilingües. Yo sí aprendí el pluma pen, lápiz pencil. Con Tatiana, a mí también me tocó, Lau. ¿Verdad que era Tatiana la que cantaba esa canción? Hijo, no, es que tú eres más joven que yo, Javi. ¿Cuántos años tienes? 31. Ahí está. No mames. Me iba a decir 32, me iba yo solita a quemar, pero no, tengo 31. Siento a veces que tengo la edad de mi esposo. ¿Me sacas una puerta, Taquita? Que llevo 10 años. A mí todavía joven. Me lo enseñó la maestra del preescolar. Y con yo también gritos. Se ve muy joven, ¿verdad? Se ve muy joven, Lau. Ajá, unos tatuajes. Mira este. Ay, este está muy bonito.
esto. Perdonen mis tosidos en el micrófono. Tengo una tos desde hace 2 semanas que creo que ya no se quiere ir. ¿Verdad que llevo 2 semanas así? Es que soy mala, mala para sacar las flemas y no se va la tos. Aparte siento que en época de calor todos traemos la ronquera, ¿no, Lau? Pues yo tengo alergia. ¿Pero qué al calor? Mira este otro. Alergia a la vida, ¿no? Ponme el gato negro. Ya, no, por favor. Bien. Del gato negro. Esta me gusta mucho porque es panza de víbora. Esa se vende bastante bien y se ve muy fino, la verdad. A mí me gusta bastante. Tengo este otro. Y aquí ya le estoy sacando. Es que, ¿sabes qué? Te voy a contar. Ay, cuando enseño bonito esto, luego ya no me enseño los paquetes. Siento que ya estoy cuando me agarran cansada. Ya digo, ay, ya sí. Imagínenselo. Pero como ahorita empezamos por acá, por eso me puse aquí, saqui, saqui, saqui. Ya cuando lleguemos a la tercera parte, entonces sí, ya. Ya van a ver que sí. Les voy a decir, ay, ya sí. Ya. Creo que sí soy así, ¿verdad, Eric? Sí, sí. Ya, sí, ya, o sea, que soy muy enérgica. Y ya que me cansé, ya digo, ya. Hasta ahí. Es que ya, este es el último modelo que les voy a sacar. Ay. Pero si quieren ver más modelos, los van a encontrar en nuestro álbum de mercancía disponible que está en el perfil de Facebook. De cualquier manera, me mandan así como que, oye, ¿me puedes dar información? Yo les mando el link. Ese link los manda al catálogo donde van a encontrar todo esto. No se ve igual. Posiblemente. Ay, y se hace juego con el arete, ¿no? Este, sí. Sí, ese está bien bonito. Mira, que se lo enseñe Edul. Ya, ese está muy, muy lindo. Ay, esa canción está muy triste. Ya no queremos estar en depresión. No, ya no queremos estar en depresión. Y nos ponen esas canciones. Mira. Y vienen, bonito, casi todos son de 2 cadenas o hay algunos de 3. O sea, sí vienen como en hilerita, no viene por lo general nada más uno. La mayoría son de 2 a 3 cadenitas en el collar. Todo es fantasía, 170. Y la verdad es que esto tampoco lo veo yo por aquí muy, muy así. Es más, con las personas que digo que también están importando de Los Ángeles, ajá, no traen tanto de esto tampoco. Siento que es de los que más tenemos bonitos. Todo este tipo de arete, collar, y se vende bastante bien. Ay, hablando de arete y collar, me llegaron pulseras para el tobillo. De una vez ya que estamos aquí, mira. Ahora por temporada de calor, ¿no? Sí, y se ven divinas. Y ¿sabes qué? No importa si tu clienta tiene el chamorrillo flaco igual que yo, porque ya me la puse. No cuelgan gacho. Es que yo dije, ¿cómo se me va a ver esto? Yo tengo las piernas de abajo muy flacas. Ajá. ¿Y qué crees? Que traen para que se ajuste. Ajá. Y se ven increíbles puestas. ¿Ves? Se ven bien bonitas puestas estas. Yo la verdad es que como que dije, ay, sí, se ven bien padres. Tengo ¿Este en cuánto me queda? A 170 también, Lau, te queda 14 pesos cada pieza. Para dar como en 25, 30, 35. ¿Cuánto le recomiendas o nos recomiendas que le ganemos a tu mercancía? Mira, yo siempre les voy a decir que el 100%, dobletéalo. Si te sale a 14, ponlo a 28 a 30 pesos. Pero va a depender mucho de las zonas. Tengo clientas que productos como estos nos pueden dar hasta en 50 pesos, pero va a depender mucho de la zona. Yo siempre le doy el 100. Si te cuesta 15, ponlo en 30. ¿Para qué? Si a lo mejor y de repente lo ideal es que no, pero llega a suceder, se te queda el producto, digas, ay, bueno, ay, perdida, pues la voy a dar a 25, a 20 pesos, ¿sabes? Para que así ustedes pues no tengan pérdida. Y es un producto que de verdad de este estilo no van a encontrar aquí. Okay. Luego pinza. Ay, bueno, les meteré una promoción. Yo ya había visto esta, ¿no? La pinza está toda 170 la docena. Les queda 14 pues la pieza. Ajá. Esta trae 2 modelos. Esta es metal. Ajá. Esta sí se mancha en calor. Es que les voy a enseñar porque luego hay muchas. Tengo muchas clientas en calor. No. Entonces esta no se te va a manchar. Este está bien. Si tú estás en Tabasco, en Veracruz, en Baja California Sur, en Yucatán, gracias, Eric. Este no se te va a manchar. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Se descarapela. Acuérdate que el plastimetal se descarapela ya con el uso. Ay, es que está buena la calidad de esta, mira. Siéntela a mi lado. Ábrela. Bueno, no, tal vez es que ahí te das cuenta cuando te va a agarrar bien o no. Si no, con esta, a ver. ¿Ya viste? Hay unas que sientes bien fragilitas, o que ¿no? están bien aguadas. ¿Verdad que sí? Porque ya uno como mujer ya vas probando. Me gusta. Esta también es de esta misma calidad. Es asemejando metal, pero es este plástico. Estas todas son, todas las pinzas que me llegan son de 170. Tengo ese modelo. Es esta coreanita, ¿no? Ay, sí, esta está divina. De este tengo 3 modelos diferentes. Tiene cristalitos. Tengo esta. La tengo con mariposas. Ajá. Y la tengo con florecitas. Ay, ¿dónde está? Yo recuerdo que habían florecitas. Mira. Cualquiera de estos en 170. Tengo esa. A
sí, esas sí se alcanzan a ver bien. Mira, esta es de metal, trae 6 y 6. Nada más me queda una docena. Entonces, tal vez. Sí, no manches. La pinza. Te vaciaron. Somos muy fuertes en pinza. Desde no ahorita, o sea, de años atrás que no estaba en tendencia. Cuando yo estaba en Guatemala, lo que más vendía yo era pinza. Obvio, no habían modelos tan juveniles, eran modelos más clásicos como esto, pero la pinza siempre ha sido mi fuerte, al igual que el moño. Yo siempre he sido muy fuerte en pinza y moño. La calidad es muy buena y me llegan modelos nuevos próximamente. Llega muchísima, bien bonita. Pues es que la que les decía, ni vean la que yo traigo porque esa ya no hay. O sea, yo manejo muchos estilos de pinza. Ahorita ya me tardó. No sé por qué se les tarda de repente como que a todos estos contenedores. Pero nos llegan hasta tamaño jumbo, nos llegan en 24 piezas, mira, estas de la marca Princess, la tengo así, y tenemos este otro estilo, tengo esta otra. Está bien bonita y grandota, ¿no? Esta la tienes en triángulo, esta es una muy diferente. Esta es de 150, tú dirás, ¿por qué más barata? No tiene cartón, no trae bolsa, a veces también toda la presentación, chicas, es un plus, pero la calidad sigue siendo la misma. Esta proveedora ya la hemos trabajado varias veces y los modelos que trae siempre se venden sí o sí, aunque no traigan cartón, no traigan bolsitas, se venden bastante bien. Trabajo esas, trabajamos la cucaracha. Esta tiene un costo de 200 pesos con 20 piezas, ahorita ya nada más me quedan en colores mate de cristal, pero esta se usa de un montón de maneras. De hecho, yo les hago en red social por si... ¿Cómo? Síganme por favor en Facebook o Instagram. Yo te sigo en TikTok. Ahí no ya he subido casi, pero... No, sí, sí, de ahí me voy a poner las pilas con TikTok. Compré mi bloqueador. Ay, no es persona. El bloqueador, yo me lo eché al ojo y... Ay, ya no, me voy a poner las pilas, ya es necesario. Si ustedes siguen a Javi en TikTok, Javi saca todo lo de skincare. Sí, es que tengo todo. Una cuenta personal. Que yo te sigo mi nombre y tengo la de la tienda, pero una te jala otra, o sea, ahí me pueden seguir. Ya les voy a subir más contenido. Sí, de porque todo. Luego yo veo y te dice, este lo compré en tanto y es para el rostro y te sale, y está barato. Y ahí estoy yo viendo. Y de esto les enseño cómo ponérselas, las cucarachas, esa voy a subirles próximamente, es una para el chongo en forma de corazón que yo dije jamás, no sé cómo. Y las niñas ahora que estuvieron como que esta semana más relax por vacaciones, la vieron cómo se ponía y se ve increíble. Les voy a subir esa al perfil. Esa está en 120. De todas maneras, ya les estaré dejando los datos. Se ve bien bonita. No sé ni cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Y mira, también era para el verano. Para los globos. Para la calor. En fin, no sé, un domingo. Y yo, para la calor, un domingo, que se vayan a casa de los abuelos, los niños. Estos están en 150 el paquete con 12 paquetitos. Tiene 37 como globos. De 13 pesos, ¿no? Más o menos. Sí, creo que este está siendo como más popular. Trae la cosita de aquí arriba. Ajá, esta. Ajá, y se inflan los 37 globos en un segundo, en un minuto. Y se desprenden solitos. Sí, y ya, órale, aventarse globos para que los entretengan un sábado, un domingo. Tienen muchos hijos y ay, ya, no estés dando. O saques todo el estrés que tienes. Ay, también. Decíamos que nos íbamos a probar aquí en el cuarto piso. Estamos aquí a llenarlo y los íbamos a aventar así hasta abajo a ver. A ver a quién le caía, ¿no? A ver qué pasaba. Sí, sí, se tronó. No fui. Esta es también metal, muy práctica para zonas de calor. Sí, es metal. Ya no está en el álbum porque cierta persona me dijo que ya no había y yo la borré. Porque el álbum lo actualizo cada tercer día. Pero seguro sí, fue la del gato. Fue la del gato. De esta ya hay muy poquita, pero quiero que vean. ¿No tenemos ya la otra liguita de estas que vi por ahí volando? ¿Es esa? Es esta, sí, esta. Ah, nos llegan más modelos de esto de la marca de Princess. 2, 4, ¿en cuánto me queda igual? 170 el paquetito y vienen 12 cartones con los 4. Para todos aquellos que dicen, no diste precio, chicos, Javi maneja casi un estándar en precio. Sí, como vieron, la pinza toda es de 170. Por eso es que no menciono tanto el precio. El arete todo en 170, o sea, no se me van a confundir. Pero si tienen duda, me preguntan. Sin problema. Pero si no, dejen el comentario. Ay, no dijo precios porque le adelantan al video. Ya las conozco. Ay, yo soy buenísima, aparte para regañar. Ya las conozco. Ya las conozco. Dichas que están ya detrás las de la cámara. Conozco tremendas luego que son. Que dicen, no dijo precios. Y dice una amiga, pues que te lo saltaste. Este está a 120 con 4 docenas. Te queda 250 cada uno del Flexi. ¿Cómo está? Ya queda poquito de este, chicas. Y ahora que ya regresa Barbie noventera. Va a estar en tendencia. Barbie noventera. Ah, cómo me voy a sacar de la Barbie. Ay, sí, es que es de nuestra época. No, yo no veo Barbie, no me gusta Barbie. ¿No? ¿Por qué? No sé, no me gusta Barbie. No me gusta Barbie.
Bueno, pero para vender sí. Ay, tú vas a acabar. Me están acabando con la mirada, chicos. Bueno, cambiemos de tema. Ya, Lau, ya no platiquemos. A mí no me gusta. Ya no te quedes, córtala. Ya. Esta extensión, ¿ves que se pusieron de moda y habían unas nacionales? Ajá. Bueno, esta es de puro cristal, viene blanco y viene tornasol. Okay. A 165, ¿verdad? La docena. Te queda entonces 375 está genial, está cada uno. Chicos, a mí no me gusta Barbie, pero se va a vender Barbie hasta por las... Aunque a ustedes no les guste, ustedes métanlo. Sí. Se va a vender. Se va a vender todo lo que sea de Barbie, todo. Pues ya ves que ya está el filtro en TikTok de Barbie. Yo no sabía. Están las gorras de Barbie. Las uñas ya las están sacando de Barbie. Voy a poner las uñas de Barbie ahora. O sea, todo lo que sea Barbie, sirenita, para ganar, sí. Sí. ¿Esto qué es, Javi? Ah, ¿tienes o este cosito para el celular? ¿Eh? La Hello Kitty. ¿Ok? Pues yo creo que es que Hello Kitty también está mucho en tendencia. El cosito del celular. Las calcetas estas ya, mira, ahorita me las... Ah, mira, Eri, te va a mostrar. A ver. Mira, este trae un cosito aquí adentro. Sí. Transparente, que se mete adentro de la carcasa. Les voy a subir video, ya lo tengo para que vean cómo se usa. Y de aquí lo ajustas por si lo quieres pues más guango, más pegadito. Y mira, así como que habla por teléfono. Ya no está triste, dice ella, para que lo diga. Ya no. Ya vino ayer otra vez al baño. O, mira, también te sirve porque luego como que venimos al centro y nos da estrés. Entonces, ajá, te lo guardas, sí, por dentro y ya. Nada se ve, lo traes cargando. O las chicas que dejamos el teléfono en todos lados, ¿no? Entonces ya mejor lo dejas ahí. Ah, también pueden colgar. No, bueno, sí. Pues sí, porque aquí puedes colgar las llaves. O una credencial. Pero bueno, trae el cosito que se cuelga aquí adentro al celular. Es eso, prácticamente. Yo ya quiero colgar todo, ¿no? Y ahí... Este es de 180 el paquete. Se queda muy franco, 15 pesos. ¿No? Sí. Es que ahora hay que cuidarnos de todo. Y mira que este lo vendían en esta tienda de Cassettify como en 500 pesos. Y sí, mira, este es lo que se mete dentro de la carcasa. Y sí resiste bastante bien. Entonces, bueno, ya si tú quieres ponerle el ganchito y atorarle otra cosa, también se vale, ¿no? Pero, o incluso le pones el celular y le metes aquí otra cosa, no sé. Sí, te digo que puede entrar el monedero, una llave ya muy importante, ¿no? Ajá. El diario. Ajá. Ah. Oye, andas muy bien. La tele, ¿no? Nada. Un diario. Ahora el de Barbie, el diario de Barbie, que se abría con contraseña. Es ese, prácticamente. Ok. Calceta ya casi no tengo, chicas, pero esta ahorita se las voy a mostrar. ¿Tenemos muestras de este? Por fin, para que ahorita la vean. Y moñito, mira, este moño está bien cool. Yo quiero venir cuando te llegue todo lo nuevo. Sí, pero sí, o sea, ¿vas a venirnos a grabar también? Sí, yo creo que sí. Pero sí vienes, no me vas a decir ya, sí, ¿no? Porque estoy muy absorbida por mi negocio. No, lo cual me da mucho gusto, pero vas a estar cerquita, te vienes una carrerita. Mira, esto es largo, totote. Este es de 180 la docena. El acabado de la tela. Es muy suavecita. Es muy como satín. Y el moño está como hasta gruesito. Carísimo. Este está muy lindo y mira los colores. No, yo decía la de Mediari. Porfa. Bueno, de todas maneras, sirve que ven, este es para caballero. ¿Trae silicona ahí? Sí, mira. Ajá. Sí se alcanza a ver, espero, sí, con la cámara. Y este es bastante, bastante bueno. La verdad, este para un pie del 9, que esté delgado, le queda. Porque depende mucho el tamaño del pie. Este es de 170. Y tengo estas medias, que ves que ya las habías visto al lado. Estas están en 180 la docena. Ya las bajamos porque ya es todo lo que queda. Y vienen los tres modelos en la docena. Viene el rombo, viene el punto aterciopelado y el terminado de perlas. Yo te dije que uno se los ponía de guantes. No sé, viste últimamente. O sea, como que sí lo usan mucho, pero es más como de los chavos, ¿no? Las chavas. Porque como que ya a mi edad ya no. No, ya a mí tampoco. Ya, o sea, es como... Ajá, o las medias de estas. Ajá. Yo, o sea, no, siento que se me ven raras, como que es de muy chavas. ¿Y sabes cómo usan estos? Con los choclos. Ajá, o se ponen calcetas blancas y luego encima estos. Y yo así digo, no, este ya no. Y se ven bien padres. O sea, yo los he visto y se yo ven quiero lindos. Ser tiktokera famosa, Chihuahua. Ay, imagínate, y tú subes un montón de TikToks, yo digo, ya me voy a aplicar. Y me dicen, ya aplícate, sí, ya pronto. ¿Esto qué es? Para los Crocs. Yo soy la más fan de los Crocs y a mí, mira, que este producto yo lo amo. Mira, este es como muy temático de Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Obviamente nada más van cambiando los colores. Uh-huh. Y estos son solamente cristalitos. Están a 180 la docena, te queda 15 cada cartón. Mira, aquí está la forma de los Crocs, porque sí, todavía quien dice, ¿qué es eso de Crocs? Ajá. Es el de chancla la esa sandalia. Que antes decían, ¡ay, qué fodongo, qué horror! Y se pusieron en súper tendencia y siguen y van a estar en tendencia. Sacaron ahorita unos guaraches que yo quiero de Crocs, que dije, ¡ay, cómprenmelos, por favor! ¡Cómprenme mucho para que me compren mis chanclas! ¡Por favor!
Ah, me llegó pulserita de Princess también. Yo trabajo mucho con Princess y con la marca Edith Girl, que la verdad se vende bastante bien. Mira, cualquiera de estos en 170. Todo lo que es Shakira ahorita, obviamente por calor, se vende bastante bien y te dura bastante tiempo. Tengo estas pulseras y tenemos también llaveros del amor para el Día de las Madres. Pues los corazones, aparte, ¿a quién no le gustan? Sí, no manches, diario se ejecutan algo. Siempre corazones, mira, lo diario tengo inflado. Acepta, entonces. Y lo tengo así. Este está a 170, te queda 14 pesos cada corazón. Esténse bien atentos, ajá, porque va a haber una mega promoción que voy a poner en la tienda, yo creo, la semana que viene. Ajá. Donde todo va a estar a un solo precio, tipo Waldo. No manches. Esténse atentos porque ese día hay que aprovechar todo. ¿Pero ya tienes el precio? Ya. No manches. ¿Y no se puede decir? No. Pues sí, tal vez, y sí, es que mira que no le he preguntado a mi manager y tal, que me dice, ¿para qué dices? ¿Para qué dices? No manches, chicos, entonces deben de estar bien al pendiente. ¿En qué? ¿Facebook? Sí, en Facebook o Instagram va a haber un día en que toda la tienda en paquete esté a un solo precio. ¿Pero para envíos y para las personas que vengan? Para envíos y para acá, pero es solamente ese día. O sea, de ese día tienen que dar su pago ese día para que se les tome en cuenta. Voy a estar aventando, estoy aventando como que promocioncitas hacia el aire a ver qué pasa. Y de ahí tenemos toda la arracada, es de fantasía. Pero esta no es la quincona. Esta es de 150 el paquetito. De hecho, de estas que yo traigo van a llegarnos porque ya se nos acabaron. Me tienen que llegar así. Me llegan, yo creo que primeramente Dios, en la siguiente carga de 15 días. Porque tardó mucho. Los proveedores, como que yo dije, ¿ahora qué onda? Es que esta Semana Santa todo el mundo se durmió. Pero en Los Ángeles no cuenta, no festejan. Uf. Bueno, la Pascua sí, pero... Pues como que yo digo, ¿qué onda? Me dicen, la mercancía es que no es cosa mía, es que la proveedora apenas le va a llegar hoy y me suelta hasta lunes o martes, y de ahí son como 10 días. Pero por eso tienen que aprovechar ahorita la promoción. No, ahora, también trabajamos caja abierta. Yo que soy bien ansiosa. ¿Por qué? Ya no puedo vivir así. ¿Qué? Ya no puedo vivir, ¿qué? ¿De cómo va a ser? Ya estoy pensando. O sea, que sea sorpresa, Lau, que sea sorpresa, para que estén pendientes. Hijo, mi ansiedad me mata. Verde de este lado. Yo así me decía, ¿cómo? ¿Cómo será? Va a estar bueno. Y y me la aplicaron por la Barbie. No, no es por eso, pero así para que digan que... Para que estén bien atentos. A ver, ya la lanzó. Oye, ¿tú te acuerdas de esta? Sí, son las bananas. Mucha gente no se acuerda de esto. Sí, no manches. Erika no se acuerda que porque dice que en su casa eran de cabello corto. Entonces, mi mamá las usaba y había más. Mi mamá las vendía antes. Hace 30 años en un mercado. ¿Verdad? Que agarraba junto todo el con pelo aquellas padrísimas. De corazoncitos, siempre han estado en tendencia. ¿Cuál? Este es como de Flexi. Estos son como los productos base para iniciar negocio. A mí me gustan mucho y la verdad es que se ven bastante padres. Este está a 170, pero trae 24 piezas. O sea, te queda a 7 pesos cada uno. Cada y de a 14 el cartón. Esto ya nada más tengo estas en existencia. Yo hago mis reels para subírselos. Espérate, ya cuando quiero subir ya no hay. Y yo digo, tan tonta, pues ya para qué me tarde. Y así estoy. A ver, se va a acabar y yo viva. Oye, tengo coletero. Diadema ahorita les voy a mostrar muy poquito porque no ha habido casi diadema, pero el coletero sí hay modelos bien padres de París. ¿Me ayudas a irlo sacando, Eli? Porque si quieres, saca otro modelo en lo que yo le enseño este lado. Este está bonito, este es punteado. Te van a encantar. Este con textura. Mira, este tiene textura. Y son grandotes. Largos. Son largos, no es el cortito. Y estos son de los que la mitad es media mascada. Ay, no, esto no va a funcionar, pero con tus manos sí funcionará. ¿Puedes abrir uno, por favor? Mira este. Mira. Son de 180 la docena, te queda 15 pesos cada uno. Pero son una cosa, mira qué terminados tan bonitos. Que yo no sé si vamos a encontrar. Ahorita les voy a enseñar el tamaño. Pero mientras les voy abriendo este que te había llamado la atención, Lau, que creo que ya no hay mucho, no lo veo más. Quizás ya no hay. No, creo que no. Mira. Sí, es que este está precioso, vean. La voy a poner en el piso para irlo separando, si no voy a hacer puro relajo. Eso está divino. Ah, mira, aquí ya Eri me está haciendo favor. Este es el tamaño de cada, ahora sí que, telita de coletero. Es media mascada completa. O sea, media mascada. Más bien, media mascada de una mascada completa. Esta la pueden usar en la bolsa, en el cuello, cinturón, como bandana. O sea, tiene como que ese uso. No es nada más como la telita y pinchurrientona. Ok. ¿Qué hay? Nueva palabra aprendida. Pinchurriento. Mire, ve, este está precioso también. Este es el de textura, ¿no? Ajá. Y este, pues, los colores, mira. Puros colores bonitos. Este es uno. Este es otro. Mira, este en amarillo me encanta. También tiene textura. Este no lo he sacado. Ya no hay más con moños, ¿verdad? Casi se acabaron bien rápido los demonios. Ese demonio está precioso. Se acabó más rápido el demonio.
y estos colores. Ese que te va a sacar Eri también es de muy bien. Y los colores también, otra vez, colores súper bonitos y en tendencia. No es como que digas, viene un color que no me gusta. El coletero se vende parejito. Tenemos los satinados, este sí es liso completamente, por eso ya no se lo saco. Tenemos este otro. Es como pana, ¿no? Sí, este está hasta gruesecillo. Este es corto. Es corto, pero no es pinchurriento D porque está grueso. Ajá. O sea, no es como que nada más. Hay unos que nada más están en el trapique. Que no es tan mal porque el costo es muy económico. Entonces, para el costo está súper bien. Pero yo aquí te explico por qué te cuesta 15 pesos y no te cuesta a lo mejor 7 o 8 pesos o 10, ¿no? Para que vean un poquito y digan, ah, pues tienen razón la chica. No me chorea. Tengo eso y tengo scrunchies en 170 pesos la docena. Ya no hay casi scrunchies. Se me ocurrió una semana donde puse también todo el scrunchie de 170 a 150. Así se me ocurre. Ay, este está muy bonita. Se me ocurre, así es que síganme, porque yo aviento promociones de repente así de, ah, ya tanto. Para que se inspiren y me inspire yo, ¿verdad? Porque luego se me pierde la inspiración y ando con mis gatitos negros y digo, no, algo tengo que pensar. ¿Qué te empiezo a decir, Eri? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué metemos? Mira, déjame que saco ese. Ese es como de campanita, se me hace a mí, de Tinkerbell. Está muy lindo. Trae rosas abajo. Trae sus rositas. Tenemos este con perlitas. Ay, este me gustó mucho. Y tiene perlas en toda la liguita. Pues no, una vez que hay unos nada más es por delante. Este lo trae en todo el coleterito, bueno, el scrunchie. Y tengo otro de 24. ¿Este es scrunchie? Ese está bien. Este es scrunchie. La tela. Ay, ese que te va a sacar, Eri, también está bien padre. Ay, no, pero ¿esto qué es? Está enorme. Pero para los que tienen mucho cabello. ¿Esto qué es? Qué raro. Está súper grandota. Y este color bugambili es precioso. Ese es igual de 170. Ahorita el scrunchie jumbo ya casi todo se nos agotó, pero sí hay. Mira, esta es la que te llamó la atención, que es la terciopelada. Que aún en época de calor el scrunchie de terciopelo es básico. Porque es como empezamos, ¿no? Cuando tú eras niña o así que te ponían el scrunchie, eran de terciopelo, no había texturas. No, eran nada. Terciopelo y ya te fregabas. Mira. ¿Ya te molaba? Sí, es que antes era lo que te tocara ya. Porque antes cuando yo era niña yo no recuerdo que hubiera tanto accesorio. Tanto, sí, no había. Yo como sufro, oye. Y yo digo, antes mamá. Antes lo más bonito que tenían eran las plumitas de color, creo, de ojos. Y ahorita tanta monada. ¿Sabes qué me hacía mi mamá? Con un cacho de tela. Una bailarina lisa. Y ahora y hay bailarinas. Ahora, toda la diadema que trabajo es de 180 también. Te queda 15 pesos. Te voy a mostrar como así los que tengo más recientes porque los demás son como peluche y la verdad ni al caso. Una, o sea, yo temporada. Te diría, ay, sí, pero ¿para qué te digo? O sea, no, 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 la neta esta no los compren. Bonita. Cómprenlos en agosto, ¿no? Uh-huh. Esta trae 24 piezas. Viene una carey y una negra. Esta también es un básico clásico. Está muy bonita. Esta es de 165, vienen tres modelos diferentes. Mira, si se alcanza a ver como que cómo van cambiando los estilos. Ajá. Tenemos la de pincitas en 165, que ya es todo lo que queda. Sí, esta se ha vendido muy bien. Y tengo esta otra. Esta es muy linda. Esta se me hace como de suéter. Esta está muy fresca para ahorita, es una época de calor. Esas son ahorita las diademas que yo te recomendaría comprar. Para invertir. Las demás están lindas, sí, pero si nos vas conociendo, yo te recomiendo estas para que digas, ah, sí se vendió y que las quieras volver a comprar, claro. Esta es la que mi mamá me hacía con un cacho de tela. Ella en creativa la tengo que peinar a la pobre niña. Estas están en 120 la docena. Y de a 10 pesos la pieza. Se pusieron de moda este año. Y va a regresar más con Barbie, ¿no? Sí. Ahora la quieren lisa, entonces yo le digo, bueno, pues voltéala, la puedes utilizar cruzada, la puedes utilizar lisa y esta se puede doblar todavía a la mitad para hacerla más delgadita. Más delgada. De esta tengo diferentes gamas de colores, tengo 4 docenas combinadas o la tengo por tono. Esta también está bien padre y se está vendiendo bastante ahorita que regresó de moda todo este tipo de bailarina. Los 90s, ¿no? Sí, se vende bastante bien. Me llegó esta que es para niña. A partir como de 2 años en adelante, la tela es media. Entonces estira bastante, es muy suave. Lo único que yo te diría, chance negativo, es que la media, tú sabes que si la estiras, se ya aflaja. Se queda así, ya la forma de la cabeza de quien la usó ya no vuelve al tamaño. Al tamaño. Esta sí no. Esta es de 170 la docena, pero está divina. ¿Cuál sí te va a volver al tamaño? Esta. Esta está muy bonita de lunares. Esta es como para bebé. Bueno, no es como, es para bebé. Es más chiquita. Es más chiquita, esa es para bebé. Y esta es como para un intermedio, esta sí es más grande.
Mira. Ay, muy primaveral esta. Esta está muy linda. Estas son como para niñas, yo creo que hasta 6 años, 7 años aproximadamente, edad preescolar. Esta, como te había mencionado, sí te va a estirar más, pero esta sí va a perder la forma. Si se la pones a tu misma chiquilla y tienes otra, nada ya más. No. O una para una para otra, porque la media, es como te digo, tengo que decirte la verdad, la media no vuelve a su tamaño otra vez una vez que la estiras. Entonces, estas sí serían las ballerinas que ahorita tengo por el momento. Okay. De estas de aquí. Ay, déjala. De y aquí nos movemos a la última zona. La última zona ya es más rápido, te voy a contar por qué. Porque es que esta es una pieza, ¿no? Sí, esta zona es únicamente para chicas que nos visitan en la tienda. No quiero ser gacha, pero atender esto en línea es muy, muy complicado. Es pesado y sí, como que, mira, ni tú ni yo, porque ya lo intenté. Entonces dije, no, no va a funcionar. Aquí la diferencia es que vas a tener, ahora sí que el mínimo de compra es coger desde una pieza. Y el mayoreo va a ser a partir de 6. El mayoreo va a ser a 16 pesos a partir de 6 piezas diferentes. O sea, sí te va a subir 2 pesos, pero bueno, aquí te puedes llevar 6 surtidas o la docena surtida por completo. Puedes combinar todo lo que está en esta pared y lo que tenemos en el mueble de atrás. El mueble de atrás es más accesorio, tipo la cuca, scrunchies, que ya tuvimos modelos en existencia y que ya no hay por paquete. Todo se agota siempre más rápido por paquete, porque pues realizamos muchos envíos y la tienda principalmente se dedica a generar emprendedoras. Ajá. Que a lo mejor ya tengan su trabajo, pero quieran un ingreso extra. Si tú estás en Ciudad de México y vienes a visitar aquí a la ciudad, te recomiendo venir. A lo mejor hay chicas que dicen, voy comenzando y no sé qué llevar, qué modelos. Entonces empiezan a llevar poquito y empiezan a ver qué es lo que les jala. Aquí vamos a tener también, mira, moñito para niña. Que está también divino, van a poder combinar. Y de este lado hay más. A lo mejor hay modelos que vas a ver aquí que te digo, ya no hay por tira, pero para que te des una idea de los productos que trabajo siempre. Como este. Trabajo así, trabajo moñitos. Es que el moño se nos agota súper rápido, no es payasada. El moño es de lo que más vendemos junto con la pinza. Ese tipo de moñito. Está. Aquí este, mira, aquí tenemos también un área de pura scrunchy o dona. Como tú le quieras llamar, todo esto con la pinza a 16 de mayoreo. Si me dicen, oye, es que vengo a tienda y nada más quiero una pieza, te queda 18. Se puede una pieza, pero acuérdate que esto sí no puedo mandarlo en línea en envíos, porque sí, es raro. A lo mejor yo veo este color, mira, de aquí, y tú lo viste en una foto y me escribes mañana y yo vi una cliente, se lo llevo y tú ya no hay. Entonces, si es otra vez, sí, es volver a surtir. Aquí tenemos toda la ballerina que les había mencionado de 120. Aquí sigue estando ahorita en precio de promoción a 10 pesos la pieza a partir de 6. De 6. Y todo lo que es nuestro coletero, nuestro scrunchie, nuestros moños, están a 18 pesos de mayoreo a partir de 6 piezas. Una sola pieza a 20 pesos. O sea, sí cambia, obviamente. Comprar por paquete siempre va a ser más siempre económico. Pero bueno, sí, para las que inician y quieren en esta onda llevarse variedad, sí, se llevan variedad. Buena opción. Toda nuestra área, este mueble es todo de bisutería. Este está a 16 de mayoreo a partir de 6 piezas. Puedes combinar arete, collar, pulsera y anillo. Y vas a encontrar modelos que pues ya no hay por paquete, pero tú no te digas, ah, ya no tuvo. Vuelven a llegar modelos similares. Porque luego sí como que dicen, ay, pero es que yo quería ese, pero vuelven a llegar. Mira, estos son divinos también. Ay, ese también. Son modelos que llegan por paquete para que estén pendientes las chicas que compran mayoreo y que no digan, ay, no, pues ya no tiene ese que yo quería. Pero son estilos, es el estilo de la tienda, es lo que se trabaja casi siempre. Ay, caray. Entonces, para que se den una idea. De este lado, como te digo, es todo el arete. Ajá. Aquí tenemos un poquito de arete multipar, ¿no? Tenemos toda la pulsera y todo el collar. O sea, algunos modelos ya se los mostré. De ese tuvimos por paquete, se vendió bien rápido también todo ese anillito de Shakira. Hay pulsera para pie. Esto es lo que nosotros ya no alcanzamos a grabar. De esto ya no hay. Ya no hay por paquete, pero hay por pieza. Ajá. Bien, Mira, en este cacho de la tienda vas a decir, ya vieron cuando dije, ya voy a llegar al final, yo voy a decir, ay, ya. Es todo. Vas a decir, la Vilauta tiene que ir a seguirle chambeando. No sé, creo que también tengo que hacer un en vivo ahorita y decir, no, ya no juego. Ya imagínense, no imagínense todo lo que les iba a enseñar hoy, ya no. Es que mira que la gente a lo mejor piensa que el grabar que es fácil, que ¿no? Es muy fácil, es muy pesado. Yo les digo, no manches. De este lado.
Anillo tengo que ya no ha llegado anillo, como que de repente hay productos que se escasean mucho. Y tarda, ¿no? Pero sé que próximamente espero, voy a estar buscando el anillo. Y tenemos toda la diadema. La diadema va a estar en un costo de 18 pesos de mayoreo a partir de 6. Puedes escoger todo lo que está en la pared y todo lo que tengo en esta parte de aquí. Que aquí vas a ver modelos que a lo mejor y de aquel lado ya no encontraste, porque esta está muy linda, es de los más recientes que nos llegó. Ya no. La que venía de 24, la pincita está la coreana. Hay modelos que sí hay todavía. Por ejemplo, de esta sí tengo, de esta, de esta ya no. Es que la diadema también es todo se escaseó. Es que vuela, se siente, ¿no? Qué pandemia o qué. Porque yo he estado y ya no hay. Esta es trenzada. Estas son, por ejemplo, como aterciopeladas, con el listoncito de lado. Aquí, así te va, a partir de 6 piezas te queda 18, perdón, una pieza a 20 pesos. Y por último tenemos este cachito de pared que te va a salir igual a 16 de mayor a partir de 6. Ojo, chicas, luego me preguntan, oye, pero si es de 16 igual que la pinza, ¿puedo mezclar? No. No. Tienen que ser 6 pinzas y 6 de esta parte para que te quede a mayoreo. Tenemos los pines de Crocs. Algunos cepillitos que todavía tenemos disponibles, el del celular que habíamos visto de aquel lado, estos también son para celular, tienen la misma idea, traen el cartoncito blanco que va dentro de la carcasa y esto es como para que para la mesa lo traes de muñequera, ¿no? Ajá. Esas, las medias, las toallas para el cabello y algunas calcetas. Apenas me preguntaban por estas, dije, ay, no sé. Yo tengo. Fíjense, ahí están, de esta toallita que es para que se seque para que el se cabello. Seque el cabello. Sí, esta está a 180 la docena, te queda 15 y aquí por pieza 16 de mayoreo. ¿Vale? Ok, Javi, ¿lo logramos? Sí. Después de una hora 20, después de una hora 25 de estar chismeando, chicos, sacamos mercancía. No tengo que hacer un live, no da tiempo. Sí, después de una hora y media. Ok, envíos, direcciones y números. Volvemos, estamos en la calle de Moneda. La plaza se llama Pasaje Moneda número 19. Piso 4, hay elevador, bodega 407. Los horarios son de lunes a viernes de 10 a 6, sábados de 10 a 4, no laboramos los días domingo. Y la atención es en tienda física o en línea. Los horarios en línea son a través de WhatsApp o Facebook. Okay. Es el mismo horario de tienda física. Y en WhatsApp nos encuentran en el 55 23 47 70 88. Realizamos envíos a toda la República, chicas, a través de estafeta FedEx. Los costos dependen de peso, volumen y mandamos a los camiones de Peña y Peña. Realizamos también ventas a través de videollamada. Y pues síganos en Facebook y en Instagram, chicas. Ahí está nuestro álbum de mercancía disponible, las actualizaciones, las promociones, todo lo referente a la tienda lo van a encontrar en las páginas de Facebook e Instagram principalmente. Gracias, Javi. Ok, chicos, pues ya lo dijo todo Javi. ¿Ya se quiere ir? No. No. Ya saben que tenemos a un muy buen proveedor de este lado. Realmente es muy agradable entre el chisme y la platicada y las ideas que te podemos dar. Porque aunque no lo creas, toda esa plática es también para ideas. Sí. Todo es idea de emprendimiento, eso es lo que buscamos, precisamente compartirte buenos proveedores con los cuales puedas iniciar negocio desde cero, sí o sí, y con la confianza y certeza de que los productos son de una, muy buena calidad, dos, en temporada, y tres, con la mejor atención. No sé qué vas a decir. Sí, eso. Sí, chicos, pues yo les mando un abrazote, espero que les haya gustado. Ya estaremos acá de regreso en un par de mesecitos más cuando esté todo lo nuevo por acá. Muchísimas gracias, Javi. Gracias a ti. Y pues no queda más que despedirte porque a Javi la conocen muy, muy bien. Creo que tu calidad y tu atención habla por ti sola. Sí, bueno, hablas por ti sola. Entonces, pues nos vemos, chicos. Les mando un abrazote. Bye. Bye.